Bien, hoy antes de comenzar en vídeo me gustaría hablar sobre una aplicación para el móvil. ¿Estás cansado de que tu teléfono se cuelgue, pegue parones, no puedas jugar de forma fluida? Pues eso se ha terminado. Se ha terminado con la aplicación Nox Cleaner. En este vídeo, antes de comenzar con mi vídeo, en unos sencillos pasos os voy a explicar cómo descargar la aplicación, cómo instalarla y su funcionamiento para que vosotros podáis usar vuestro teléfono a máxima potencia y de forma fluida. Nox Cleaner es una aplicación que realmente me ha cautivado y la verdad es que me tiene muy contento porque tras el uso y el paso de los días, el móvil permanece a una potencia de nivel máximo, liberando el espacio que no necesitas para que tu teléfono funcione de forma óptima. En sencillos pasos, se instala. ¿Cómo se instala? Pues muy sencillo, solo tienes que irte a la Store de Google Play de tu teléfono Android y teclear Nox Cleaner. Una vez tecleado Nox Cleaner, lo único que tienes que hacer es simple y exclusivamente poner la aplicación a descargar y cuando se descargue la abres. Bien, una vez abráis la aplicación con vuestro smartphone de frente, lo único que tenéis que hacer es darle a funciones comunes, si queréis ver todas las funciones, a escanear el teléfono para liberar el almacenamiento o a mejorar velocidad de memoria y bajado de temperatura CPU. Una guía muy rápida. Por ejemplo, podemos acelerar la memoria con el acelerador de memoria. Nosotros le damos, analiza la memoria interna y te dice lo que quiere. Lo que necesita el teléfono liberar. En este caso yo ya lo he liberado un montón de veces y lo tengo recién optimizado, ¿vale? Vamos para atrás, por ejemplo, queréis ver la temperatura de la CPU, pues os metéis en bajando temperatura de CPU, verificáis y vais a ver que vuestra temperatura está a 36 grados. Realmente increíble esta aplicación, muy diversa, funciona y lo más importante de todo, hace que tu teléfono, como estáis viendo en pantalla, vaya de forma fluida. No esperes más, completa y descarga la aplicación Nox Cleaner gratuita a través de tu teléfono Android y a través de la Google Play. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. En esta ocasión os traigo un personaje, una nueva fase de Goku que creo que os va a gustar. Pero antes tenéis que escucharme, tenéis que prestar atención a este mensaje. Este fin de semana vamos a estar en la Barcelona Games World y quiero deciros que os presento la nueva plataforma donde voy a streamear, voy a hacer directos de Dragon Ball, secretos, mods, combates con suscriptores, todo esto en mi canal de Twitch y en mi canal, sobre todo, atención, de Mixer, mixer.com/SaiyanMark. Lo tenéis en la descripción, podéis seguirme, a ver si llegamos a los 2000 seguidores. Y Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a la nueva fase de Goku Super Saiyan 4 Kaioken y creo que vamos a hacer un combate muy épico hoy en el canal. Ya sabéis, Saiyans, como siempre, darle un buen like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y hoy os traigo un nuevo mod. Se trata de Goku Super Saiyan 4 Kaioken, una transformación de Goku realmente increíble que os voy a enseñar ahora mismo en combates offline. Mañana vais a tener otro personaje que realmente va a ser increíble, que creo que os va a encantar, pero hoy os voy a enseñar a Goku Super Saiyan 4. Creo que debéis conocer este personaje y realmente es brutal. Y obviamente vamos a luchar con Goku Super Saiyan 4 versus Baby Vegeta 2 en el combate final en este vídeo. Así que Saiyans, todos a darle like si creéis en Goku, si creéis en Goku Kaioken. Bien, como veis tenemos este Goku aquí. Voy a quitar... perfecto. Los mensajes, tenéis este Goku aquí, que realmente es genial, con el puño dios, con el Kamehameha, con el Kaioken Kamehameha. Pero lo bueno de este personaje es que tiene el Super Saiyan 4 Kaioken por 10. Realmente esto puede ser una auténtica locura, una auténtica pasada. Y quería enseñároslo a vosotros en un vídeo de mods, que muchos me pedís nuevas fases de Goku, me pedís muchas cositas, así que deciros que este mod lo podéis encontrar disponible en xenoversemods.com para su uso y descarga. Y vamos a enseñar la transformación, ¿por
que realmente aquí la tenéis. Se ha transformado en Kaioken. No tengo el pack de auras instalado, por tanto que no vais a ver el aura, ¿vale? Pero que sepáis que tiene una fuerza realmente increíble, ¿vale? Podríamos transformarnos en el Kaioken, digamos, por 20, que es realmente brutal. Y Goku adquiere una nueva skin, por así decirlo. Este combate creo que lo voy a luchar hoy contra Super Baby Vegeta 2. Mañana vais a tener también un vídeo increíble, ¿vale? En el canal, en el cual vamos a presentar un personaje de Dragon Ball Super aquí en el canal. Y el día 30 también vais a tener un vídeo muy, muy bonito. Chicos, ¿qué os parece si probamos este Goku Kaioken? No he querido ponerle el aura porque se la podría haber puesto. No he querido ponerle el aura básicamente porque no quiero hacer tampoco el vídeo tan, digamos, tan modeado, ¿no? Pero probablemente en los siguientes vídeos sí que veamos personajes con otro tipo de auras y con otro tipo de mods. Esta fase de Goku a mí me ha parecido realmente increíble y creo que hay que luchar contra Super Baby Vegeta 2 en el planeta Tafl. Otra de las cositas que me gustaría deciros a todos, ya que estamos aquí en este vídeo, es deciros que me podéis seguir en Mixer, me haría muchísima ilusión. Somos 44 seguidores y me gustaría llegar a los 2000. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el futuro son los directos. Y Twitch y Mixer, la verdad es que son dos plataformas que ayudan muchísimo a los streamers. Y incluso en Mixer vuestras cuentas pueden subir de nivel y es realmente increíble eso, ¿no? Es realmente brutal. Así que, ¿qué os parece si nos ponemos a luchar contra Super Baby Vegeta 2 y le pegamos una paliza? Bien, Saiyans, vamos a luchar en el planeta Tafl, ¿vale? Para digamos, honrar lo que viene siendo este mapa y la serie de Dragon Ball GT. Así que os necesito a todos a tope. Os necesito a todos aquí en el canal dándole un buen like a este vídeo, dándole un buen like a este perfecto mod. Y vamos a intentar, vale, vamos a intentar que Baby no nos destroce, ¿vale? Va a ser algo complicado, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, no obstante ya me está pegando una paliza. Y eso no me gusta. Eso ya no me gusta. Vale, al parecer me ha dado. Vale, me ha dado. Vamos a intentar hacer la carga máxima. Vale, de momento todo bien, ¿eh? De momento todo bien, no hay ningún tipo de problema. Bueno, ahora sí que hay problemas. Vamos a transformarnos. Genial, transformación hecha, ¿eh? Lo tengo. Vale. Kaioken. Ahí está. Ahí está. Uf. Me ha hecho daño. Vale, aquí tenemos a Goku Kaioken. Vale, vale, sin problema. ¡Hostias! Uf. Si me llega a dar ahí, me destroza. Bueno, es que ahora no tengo resistencia. ¿Qué cojones? ¿He podido teletransportarme? ¿Qué cosa más extraña? Vale, la vida se me está yendo de una forma increíble. Uf. Vale, cayó con Kamehameha. Yo creo que lo destrozo, ¿eh? Yo creo que lo destrozo. Voy a intentar moverme y hacer esto más épico. Madre mía, este Goku. Vale. Madre mía, este Goku. Vale. Ahí lo tenemos. Y ganamos a Vegeta Baby. Ojo, cuidado, porque hemos ganado a Vegeta Baby. Este Goku realmente me gusta, realmente me apasiona. Vamos a hacer otro combate. Yo creo que este combate lo voy a hacer en el mapa del torneo de poder. Fijaos lo que os digo. Sí. En el mapa del torneo de poder creo que puede estar bien. Mira, tenemos aquí a Gogeta. Brutal. Vale, mapa del torneo de poder me gusta muchísimo. Además, ya sabéis que en el DLC nuevo de Dragon Ball va a estar el mapa del torneo de poder. Por tanto, vamos a intentar luchar en el mapa. Pues bueno, pues The Tournament of Power en... contra Baby Vegeta 2. Este Goku realmente es increíble. El aura del principio me encanta. Lo que pasa que... Claro, viene por mí a por todas. Vale, viene a por todas. Hostias. Vale. Mierda. Me picaba la nariz.
Wow. Hostias. Problemas, problemas, problemas. Vale. Uf. Me hace daño, chicos. Este baby sabe, este baby sabe. Este baby sabe, pero la Saiyan Squad unida jamás será vencida. La Saiyan Squad unida jamás será vencida. Fuera. Uf. Creo que me puedo teletransportar. No lo sé seguro, pero creo que me puedo teletransportar. Vaya, hombre. Me puedo teletransportar aún no teniendo resistencia, ¿eh? Eso sería realmente increíble. Vale. Me meto una cura. Pues no, no me puedo teletransportar. Me han engañado. Hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Vale. Y para finalizar el combate, golpetazo que se ha llevado Vegeta Baby. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, mi canal de Mixer en la descripción. A ver si llegamos a los 2000 seguidores. Somos 44. No cuesta nada hacerse una cuenta y realmente la página merece muchísimo la pena. Veo que es el futuro. Y mi canal de Twitch en la descripción. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos en un nuevo vídeo mañana y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.